Buenas tardes, Alfredo Martínez, para International College. Bienvenidos a los cursos de En Línea, Unidad 15, Windows 7, Usuarios y Control Parental. Ok. Cuando varias personas comparten un equipo, lo ideal es que cada una de ellas inicie sesión con un usuario distinto. Esto permite que cada usuario tenga a su gusto el escritorio, sus archivos, sus vínculos favoritos, la configuración del sistema, etc. Por otro lado, cuando uno de los usuarios va a ser un menor de edad, puede que prefiramos evitar que visite ciertos contenidos o aseguraremos que realiza un uso apropiado del equipo para su edad. Todo lo referente a los usuarios se gestiona desde el panel de control, cuentas de usuario y protección infantil. Okay. Esto lo que nos viene a decir es de que Windows nos ofrece la opción de crear varios usuarios en una misma computadora. Todo esto lo encontramos dentro del control panel y dentro del User Account and Family Safety. Okay, de aquí vamos con User Accounts. Y aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Un administrador, que en el caso soy yo. No tengo ninguna otra cuenta creada en esta computadora. Okay, pero podemos tener varias cuentas. Okay, creadas en una misma computadora. Al igual que si vamos a compartir esta misma computadora, podemos crear una cuenta para un menor en este caso. Y a este menor le podemos, ¿verdad?, bloquear ciertas actividades. ¿Okay? Ya sea desde el tiempo o sitios que pueda visitar en el internet. ¿Okay? Entonces tenemos las opciones del administrador. Que el administrador es el usuario principal de equipo. Todos los equipos deben tener por lo menos un usuario administrador, que se encargará de tener el control sobre el equipo. Es quien puede instalar y desinstalar componentes, tanto hardware como software, y modificar la configuración del sistema. También tiene acceso a cualquier carpeta, y ningún otro usuario, ni siquiera otro administrador, puede impedírselo. En Windows 7, los permisos del administrador son temporales. Esto es debido al control de cuentas de usuario, el UAC, User Account Control, que hace que el administrador sea un usuario estándar hasta el momento en que necesite realizar una acción que requiera permisos del administrador. Las ventanas sobre fondo oscuro que nos piden permiso para realizar ciertas acciones. Por ejemplo, ahorita vamos a ir con Computer y vamos a ir con Manage. Okay. Vamos a ir con otra cuenta y vamos a ir a abrir otro programa. En este caso vamos a abrir el Maintenance y vamos a ir con Remote System. Ok, lo que estoy tratando es de que venga el UAC, que es esa ventanita oscura que se abre, ¿verdad?, cuando vamos a realizar ciertas acciones. Vamos a seguir. Okay, entonces tenemos un administrador. El administrador es la cuenta principal en cualquier computadora. Este administrador puede crear cuentas estándar. El usuario estándar es aquel que puede usar el equipo con una cuenta propia, pero no puede modificar aspectos importantes de la configuración del sistema que puedan afectar a otros usuarios o a la seguridad del equipo. El usuario no podrá realizar las acciones en las que aparezca el escudo de seguridad Windows si no conoce la contraseña del administrador. ¿Okay? El usuario estándar, al igual que el administrador, dispone de una carpeta dentro de las carpetas usuarios con su nombre, que contendrá todos sus archivos. Cada usuario es propietario de sus archivos.
y podrá realizar cualquier acción de ellos. En cambio, si un usuario estándar quiere acceder a la carpeta de otro usuario, se le negará el acceso, a no ser que el usuario que le haya creado o el administrador le permitan el acceso. Okay. Y el cuenta de invitado. El usuario invitado es un usuario un poco especial. Tiene los mismos privilegios que un usuario estándar, pero es anónimo y sin contraseña. Es decir, la finalidad de la cuenta de invitado es permitir que cualquier usuario sin cuenta en el equipo pueda iniciar una sesión y utilizar el equipo. Desde el punto de vista de la seguridad, esto es no siempre recomendable. Por eso, por defecto, la cuenta de invitado viene deshabilitada. Así que queremos que esté disponible para iniciar sesión. Debemos activarla. Okay, entonces podemos tener tres diferentes cuentas en una computadora. La más importante es el administrador. Segunda, un usuario. Tercera, una cuenta, ¿verdad?, especial para un visitante. Okay. Ahora, ¿cómo vamos a crear esas cuentas? Okay. Entonces vamos a minimizar Windows, perdón, nuestro libro. Okay, vamos a ir con Start Control Panel. Ahí vamos al User Accounts, Add or Remove User Accounts. Okay. Esta es la cuenta de invitado de la que estábamos hablando, que siempre viene ya creada, pero no está activada. En este caso tenemos el administrador. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a crear una nueva cuenta, okay. Entonces yo como administrador puedo crear esto, hice login, ¿verdad?, con mi cuenta. Entonces puedo crear una nueva cuenta. Lo que vamos a hacer es ir con crear una nueva cuenta, ¿verdad? Y la vamos a llamar International College. Que va a ser un estándar user. Okay. No creo que sea administrador, yo solamente soy el administrador. Entonces vamos con Create Account. Okay. Y aquí ya está el estándar user. Okay. Este estándar user puede tener también su propio password. Regresamos. Yo soy el administrador, no tengo password a este momento. Pues vamos a crear un password. Okay, confirmamos el password y hacemos clic en Create Password. Listo, ahora ya nuestra cuenta tiene un password. Okay, vamos a regresar con Manage Accounts. Okay, y vamos a ir con International College y vamos a crearle un password. Tenemos que confirmar el password y luego ir con Create Password. Muy bien. Entonces regresamos con Manage Accounts y ya tenemos administrador, Standard User con su password y vamos a activar la cuenta del invitado. Entonces vamos a hacer un clic en Turn On. Okay. Entonces ahora tenemos tres cuentas. Lo que esto va a hacer es de que la próxima vez que hagamos Log Off, que vengamos con Start, Shutdown y Log Off, vamos a tener ahora tres diferentes icons, ¿verdad?, para poder accesar la computadora. Okay. Entonces en este momento vamos a parar un momento. No, no vamos a parar, vamos a continuar. Vamos a ir con Start y vamos a ir con solamente Switch User. Okay, y ahora vamos a regresar con la cuenta de Alfredo. Me pide el password. Y vamos con Enter. Y regresamos a nuestra
sesión de Windows. Entonces, esa es la manera como creamos, ¿verdad?, cuentas regulares y cuentas de visitante, un guest account. Muy bien. Entonces, para hacer cambios, vamos con Start, Control Panel, Add or Remove User Accounts. Desde aquí nosotros podemos entonces, más que nada yo, ¿verdad?, puedo accesar cualquier otra carpeta de este usuario que aunque tenga su password, ¿verdad?, y también puedo accesar el guest account. Ahora, vamos a regresar a nuestro libro y vamos a ver los usuarios y control parental, crear un nuevo usuario. Okay, entonces ya vimos cómo creamos los usuarios. Entonces dimos password a los dos usuarios. Entonces podemos compartir carpetas, ¿verdad?, con los usuarios. Okay. Suponiendo que yo quiero compartir alguna carpeta, entonces voy con Documents. Y si quiero que otras personas tengan acceso a una carpeta, por ejemplo, ahí está el Webcam Media, ¿verdad?, vamos con un clic para seleccionarlo. Y en la parte de arriba, ¿verdad?, tenemos la opción que dice Share with. Desde aquí podemos especificar la persona que queramos hacer, compartir esta carpeta. Okay, cerramos esta ventana y el control parental. El parental control es una herramienta destinada a impedir el uso indebido del equipo por parte del menor de edad y que sin necesidad de estar encima de él, los padres puedan controlar a qué juegos acceda, a qué páginas de internet se conecta y o cuántas horas pueda usar el computador. Antes de activar el parental control, debemos crear una cuenta de usuario estándar para el menor y asegurarnos que el usuario administrador del equipo tiene contraseña. Si no, cualquier usuario puede desactivar el parental control. También debemos de tener en cuenta que si hay otro usuario sin contraseña, el usuario invitado está activado. El niño podrá acceder al equipo usando cuentas en vez de que esté bajo control. Entonces es importante, ¿verdad?, cuando un menor se le va a crear una cuenta, que las demás cuentas tengan un password, para que así él no pueda cambiar, ¿verdad?, la configuración. ¿Okay? Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de los límites de tiempo que se le puede dar a esta cuenta. Con el parental control podemos controlar las horas en las que el menor puede usar el equipo. ¿Okay? Que veríamos una ventana así. Control de juegos también. Podemos controlar el tipo de juegos a los que este menor puede acceder. Además de qué programas puede acceder este usuario. Okay. Entonces vamos a ver esas opciones. Muy bien, entonces tenemos que regresar con Start, Control Panel, User Accounts. Y por ejemplo, si aquí queremos crear, vamos a suponer que International College, ¿verdad?, es un standard user, pero ahí le vamos a restringir el uso, suponiendo que él va a ser el menor. Entonces tendríamos que entrar, activarlo. Activar parental control. Y el primer cambio que haríamos, ¿verdad?, será el
tiempo, que sería esta ventanita. En este tiempo, en esta ventanita vamos dando clic, 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 clic en cada cuadrito, marcando la hora, las cuales, ¿verdad?, el menú va a poder usar el sistema. De ahí la siguiente ventana va a ser, ¿verdad?, qué tipos de juegos puede acceder el menor. Podemos cambiar la clasificación o bloquear o permitir cualquier juego en el equipo por nombre. Y de ahí vamos con los programas. ¿Ya? Si por ejemplo le queremos dar acceso a que use Microsoft Office, en este caso Access, se le daría el permiso, Excel, un programa de gráficas, etcétera. ¿Okay? Pero es muy importante, ¿verdad? Acuérdense, cuando van a crear una cuenta para un menor, tienen que crear passwords para todos los usuarios. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Dentro de las opciones del User Account and Family Safety. Okay, ahora como administrador voy a regresar. Aquí tengo una cuenta. Lo que voy a hacer es remover el password. Remover el password. Lo pude remover, ¿por qué? Porque yo soy el administrador y estoy login como administrador. Okay, y ahora lo que vamos a hacer es delete, borrar esta cuenta y hacer delete los fallos y delete account. Muy bien, ahora la cuenta del invitado la vamos a apagar con turn off the guest account. Listo. Y a mi cuenta lo único que va a hacer es remover el password. Me pide, tengo que verificar mi current password y vamos con remove password. Listo. Yo no comparto con nadie mi computadora, ¿verdad? Por eso lo dejo como administrador sin password. Okay. Y más que nada para grabar esas clases. Muy bien, entonces esto es lo que cubre, ¿verdad?, lo que es el User Accounts y el Parental Control. Cerramos esta ventana y muchas gracias. Que tengan un buen, excelente día. Hasta la próxima.